Buenas a todos amantes de la supervivencia. Hoy tenemos por aquí un par de juegos de corte similar, donde su parecido entre ellos es mucho más razonable de lo que pudiera parecer a ojo inexperto. Y digo ojo, porque si dijera ojete estaría diciendo una falacia, más teniendo en cuenta que todos los que visitáis regularmente esta pocica de canal, estoy seguro que sois unos expertos en ojetes, propios y ajenos. Total, hablando de los juegos, en ambos somos un hombre blanco hetero que por fuerzas mayores acabamos tirados en un lugar inhóspito, una jungla, y con la única ayuda de nuestras manitas tendremos que sobrevivir lo suficiente para completar un viaje a través de lo desconocido en busca de respuestas. Por lo tanto, y en resumen, tenemos dos juegos de supervivencia tropical, donde los protagonistas son expertos y deberán seguir una línea argumental muy clara, teniendo los dos títulos un final, algo que no es muy común en un título de supervivencia, esto de que tengan un final. Además, para rizar el rizo también comparten que los villanos principales eran caníbales. Por lo tanto, sin más dilación, que rima con deforestación, empecemos con Green Hell. Do you even remember how you got here? How long have you been here? How long can you survive on your own? Weeks passed. You still think? Antes de iniciar esta bonita epístola, teniendo en cuenta que el juego tiene una buena carga narrativa, voy a explicar lo que pueda sin spoilers, excepto los primeros 10 minutos del juego que a su vez sirven como tutorial. Resulta ser que somos un parguela, pero con un buen título universitario, somos antropólogo, y junto a nuestra mujer decidimos montar un campamento en medio del Amazonas para estudiar a una tribu del buen rollo, que habitan por ahí aislados desde los árboles del tiempo. La cosa es que nosotros hacemos el papel de apoyo y consejero desde el campamento, mientras la mujer es la aventurera y es la que va a relacionarse con los aborígenes, quedándose a vivir incluso con ellos durante un tiempo para aprender sus mierdas ancestrales y su cultura. Van pasando los días y la única forma que tenemos para comunicarnos con nuestra mujer, que está en el campamento de aborígenes, es gracias a un walkie-talkie. Y nosotros vemos llover, vemos cómo sale el sol y nos aburrimos un montón. Pasan los días, y en plena madrugada del día 30, los gritos desesperados de nuestra mujer a través del walkie-talkie nos despiertan y desesperados vamos a toda hostia al campamento de la tribu a ver qué coño pasa. De repente, fundido en negro. Y después de una escena bastante críptica, despertamos dentro de un lago con amnesia y sin saber dónde coño estamos ni qué mierda ha pasado. Y a partir de aquí da inicio la aventura selvática, con un guión bastante chulo donde sin prisas deberemos seguir una serie de pistas para recuperar la memoria, saber qué ha pasado, dónde está tu mujer y cómo coño salir del infierno verde que es el Amazonas, y también da nombre al título, muy bien puesto. Para empezar hay que tener en cuenta que el primer contacto con el juego es bastante doloroso, ya que cualquier mierda puede matarte, desde comer una planta venenosa, hasta ser atacado por un puma, morir de sed, de hambre, que te acuchille un caníbal, que te pique una serpiente, una araña, un escorpión, una mantarraya, y mil cosas más. Puedes pillar parásitos por comer sin lavarte las manos, puedes acabar con gusanos bajo la piel por dormir en el suelo, te puedes volver loco, porque incluso tienes una barra de cordura. Así que la cantidad de mierdas que puede matarte es maravillosa, y también es uno de los atractivos del juego. Yo la primera vez que jugué, morí a los 5 minutos de partida por pillar con las manos una rana dardo venenosa. Y aprendí la primera lección. La siguiente partida, andaba yo por el río, me picó una mantarraya, me puse a correr para llegar a una fogata que me había improvisado, y me picó una serpiente de cascabel por el camino. Así que aprendí otra lección. No andar por el medio del río y no correr por la jungla. Y así fui muriendo unas cuantas veces más hasta que llegado a un punto, le pillas el truquillo. Y una vez le pillas el truquillo, es bastante difícil que mueras. A no ser que te cruces con un puto puma, porque ahí sí que es fácil morir. Bueno, dejando de lado mis primeras partidas, y siguiendo con el tema, hay que decir también que el objetivo del juego no es sobrevivir de forma indefinida. La finalidad es llegar a X punto en la selva donde se supone que está tu mujer. Así que para conseguirlo, lo ideal es montarte un campamento y perder tiempo ahí construyendo, para tener más o menos automatizado el conseguir agua y comida. Además de otros lujos. Porque sí, podemos pasarnos el juego sin construir una mierda, aparte de fogatas que serán necesarias para comer y beber, y chozas que sirven para guardar la partida. Pero si solo construyes eso y vas avanzando, te pierdes el 90% de la gracia del juego.
Y aquí pasa un poco como en The Forest, que montarte el campamento no es necesario para pasarte el juego, pero aparte que hace la vida más fácil, también exprimimos un poco las posibilidades que el juego ofrece. Porque es cierto que llegados a cierto punto hay muchas estructuras y mecánicas de crafteo que son tan avanzadas que no sirven de nada, por lo menos en el modo historia. Como el hacerte herramientas de hierro, que puedes con barro hacerte unas forjas de barro y con metal fundir y hacer lingotes y moldes. Pero realmente, para el modo historia, ya va sobradísimo antes de llegar a ese punto. Pero es de agradecer que tenga tanta profundidad para aquellos que quieran tomarse su tiempo o jugar al modo supervivencia. Siguiendo con los parecidos razonables con The Forest, diré que la forma de ir moviéndonos a través de la jungla serán bastante parecidas, ya que iremos encontrando puntos en el mapa que nos darán acceso a zonas nuevas, pero para acceder a estas necesitaremos algún ítem que solo podremos conseguir explorando la isla, sea material de escalada, un gancho, etc. Y a su vez, mientras buscamos estos ítems para poder avanzar, iremos desvelando la historia, recuperando parcialmente la memoria y leyendo notas que iremos encontrando en localizaciones dentro de la jungla. Porque última similitud con The Forest, y digo última para no enrollarme más, porque hay muchísimas más. Y es que la historia es mucho más truculenta de lo que parece a simple vista, y llegados al final del juego, hace un giro y acaba no teniendo nada que ver el final a cómo iniciamos la partida, y esto para mí es maravilloso. Así que en resumen, tenemos un juego de supervivencia que intenta tomarse en serio a sí mismo, usando mecánicas de supervivencia que emulan la realidad, pero sin llegar a ser lo suficiente realistas como para que sean tediosas. Por otro lado, el juego a nivel gráfico, sonoro y técnico es una genialidad, inmersivo, terrorífico a veces, y con una historia, y además tiene final, cosa que vanaglorio. Un título que me ha sorprendido gratamente y pondría al mismo nivel que juegos como Subnautica o The Forest. Además, y como bonus track, te cuento y te digo que en la primera hora del juego hay una escena que te metes a ayahuasca y persigues a un niño desnudo por medio de la jungla. Si con esto no te he vendido el juego, es que no eres católico practicante. Por otro lado tenemos The Forest. Y qué decir ya de esta genialidad, que es a día de hoy un clásico, y que además se ha anunciado su segunda parte. Resulta ser que somos un tío que va de viaje con su hijo, y por vicisitudes del destino, el avión se pega la tal alegada padre. Al recobrar la conciencia descubrimos varias cosas. Estamos en una isla. Un tío pintado de rojo ha secuestrado a nuestro hijo Timmy. Y que los pasajeros del avión han desaparecido. Que no hay cuerpos donde el accidente, solo maletas. Que bien rapiñaremos. Para no tardar en darnos cuenta que los pasajeros misteriosamente guardaban dentro de sus maletas muchas pelotas de tenis y chocolatinas. Ah, por cierto, podemos jugar a esto en cooperativo, pero me voy a centrar más en el modo un jugador, que básicamente es lo mismo. Por lo tanto, como pasaba con el juego anterior, tenemos que ir siguiendo una serie de pistas que encontraremos por la isla para localizar a nuestro Timmy y descubrir qué mierda se está pasando. En The Forest, lo peligroso no será el hábitat, ya que todo es bastante pacífico. El problema es que una serie de caníbales chungos no pararán de instigarnos, cosa que no pasaba en el juego anterior, que sí que también tenía caníbales, pero no iban a por ti, a no ser que te los cruzaras. Aquí en The Forest, los caníbales sí van a por ti, además te buscan, haciendo incluso patrullas. Por lo tanto, una vez llegas a la isla, tienes dos opciones: o ir a saco por los objetivos del juego, que no es otra cosa que ir a buscar objetos que te permitirán entrar en zonas nuevas y así avanzar en la historia, o perder el tiempo construyendo una super base para defenderte de los caníbales y hacerte fuerte. Y además exprimir y sacarle rendimiento a un juego repleto de posibilidades. Porque puedes acabar creándote un imperio a base de cortar troncos. Puedes hacerte una base acuática, una base encima de árboles, puedes montar muros, puedes montar unas liadas muy gordas. La historia es bastante chunga y grotesca, cosa que le da un aire perturbador que le sienta de maravilla, y en algunos puntos nos encontraremos con abominaciones y zonas de la isla que parecen sacadas de auténticas pesadillas. Y para finalizar, diré que la isla es bastante grande y abierta,
algo que es totalmente contrario a lo visto en Green Hill. Digo en Green Hill, en Green Hell, donde el escenario era una selva extremadamente frondosa y cerrada. Cosa que yo creo que ni es mejor ni es peor, solo diferente. No me voy a enrollar más, porque ya lo conoce todo el mundo. No solo lo conoce todo el mundo, sino que todo el mundo lo tiene ya en su librería de Steam y ya ha disfrutado de este producto virtual tan delicioso. Y si no lo has hecho, hazlo, te lo recomiendo, porque es una auténtica obra maestra dentro de su género. ¿Lo recomiendas? Green Hell me ha durado unas 20 horas. El juego cuesta unos 20 euros. Y aunque sí que es cierto que ya ha salido de las Early Access y que es un juego de principio a final, tiene bastantes bugs. Bugs que no son terribles, pero son cutres. Bugs como, por ejemplo, enemigos que se quedan atascados entre árboles, o animales que ves atravesando estructuras o rocas. Las típicas chorraditas estas, que son un poquito cutres, pero que tampoco interfieren mucho en el gameplay. Puedes acabarte el juego, no hay errores mayores. Luego también, como problema, yo creo que hay cosas que son muy fantasiosas dentro del juego y hay cosas que intentan ser muy realistas, y a veces esa combinación no cuadra muy bien. Esto es más bien una opinión personal, Por todo lo demás, tiene una historia muy parecida a The Forest, el juego es muy chulo, es muy inmersivo, me ha encantado, no llega a las cotas de excelencia de The Forest, pero se le acerca mucho, igual con futuras actualizaciones, porque es un juego que aunque ya está acabado, siguen subiendo actualizaciones y poniéndole mejoras y poniéndole más crafteos y poniéndole más historias, igual algún día llega al nivel de The Forest, que obviamente está inspiradísimo en The Forest, este Green Hill. Joder con el Green Hill, con la colina verde, que no es la colina verde, que es Green, de verde, y Hell, de infierno, que le queda muy bien el juego, el nombre del juego, coño. ¿Qué decía? Bueno, tiene un modo supervivencia también, aparte de la campaña, aunque yo a estos juegos juego al modo campaña y una vez me lo he pasado ya, no lo vuelvo a tocar más, la verdad. Total, que me estoy liando, lo recomiendo. Y así como cosas que me he dejado cuando hablaba del título, comentar el sistema de crafteos y de experiencia, que está muy bien llevado, me parece muy original. Al principio tienes una especie de libreta donde verás los crafteos que puedes hacer, las estructuras que puedes construir, incluso las herramientas que puedes generar, ¿no? Pero a medida que vas haciendo crafteos, se van desbloqueando otros crafteos más avanzados. Por ejemplo, tú haces una fogata, y cuando haces la fogata se te desbloquea hacer una fogata con piedras. Y una vez has hecho la fogata con piedras, se te desbloquea hacer una super fogata con piedras, ¿no? Vas como subiendo el tier de los objetos que puedes craftear y eso mola un montón. Además tiene un sistema de experiencia que si cazas te va subiendo el nivel de caza, si cultivas te va subiendo el nivel de cultivo, si haces pesca te va subiendo el nivel de pesca, y cada vez pues te cuesta menos hacerlo y gasta menos energía y es más efectivo. Está muy bien llevado el tema este, me ha gustado muchísimo. Porque no sabes cuántos objetos hay en el juego, qué puedes craftear, hasta dónde llega la habilidad del personaje haciendo estructuras. Se va desbloqueando poquito a poquito. Y si no lees ninguna guía, ni usas, como digo, guías de crafteo, mola un montón experimentar, vas descubriendo cosas nuevas, no sé. Es un viaje muy interesante porque llevas 20 horas de juego y descubres que te puedes hacer una lanza que hace no sé cuántos. Descubres que puedes hacer una trampa para pescar gambas. No sé, mola un montonazo eso, me ha gustado. Excelente. Y ya está. Lo recomiendo por 20 euros. Lo recomiendo porque yo lo he disfrutado un montón. Ahora, hay gente que comenta que el juego es extremadamente difícil. No es cierto, es difícil la primera hora de partida. Una vez te han matado 5 o 6 veces, empiezas a entender cómo funciona el juego y se hace muy sencillo. Se hace más sencillo incluso que The Forest. Porque en The Forest debemos estar luchando constantemente. Parecemos asesinos en serie en The Forest porque acabas el juego que has matado como a 800 caníbales. Aquí en Green Hill, digo en Green Hill otra vez, coño. En Green Hill no, en Green Hell. Hay caníbales, pero yo en 20 horas de juego me he cruzado 3 veces con ellos, 2 veces los he evitado y una vez los tuve que matar. Pero es muy fácil de matar los caníbales porque son bastante tontos y no van persiguiéndote, sino ellos están por ahí, por el bosque. Y si te los cruzas y los atacas, pues te van a reventar el culo, pero si los ves de lejos los puedes evitar porque además están siempre cantando.
Cuando oyes gente cantar, pues son caníbales, no te acerques, es muy fácil. Total, me estoy enrollando mucho. Lo recomiendo, juegazo. No tiene cooperativo, pero dicen las leyendas, dicen los rumores que van a poner un cooperativo, cosa que no le pegaría absolutamente nada, a no ser que sean en modo supervivencia. Y ya está, The Forest. Lo recomiendo. Me duró unas 38 horas, es bastante largo, puede ser todo lo largo que quieras, porque puedes dedicarte a construir un puto imperio, un rascacielos si te da la gana en base de troncos, o una ciudad si quieres, un poco cutre pero se puede hacer. El juego vale 17 euros, y tengo que decir que yo jugué la versión acceso anticipado justo cuando pusieron el final canónico. Luego salió la versión final, que no la llegué a jugar nunca y supongo que tendrá cosas nuevas. Pero aún así, no habiendo jugado a la versión final, sino a la versión que pusieron el final canónico, que es difícil de explicar esto y no hay quien lo entienda, pero yo lo entiendo, así que ya me vale. Teniendo en cuenta esto, sigo recomendando el juego. En cooperativo es muy divertido, pero muchísimo. Y puedes ir a pasarte el juego con un colega o puedes dedicarte a perder horas y horas construyendo y construyendo y construyendo y resistiendo hordas de caníbales y demás. Un juegazo, yo diría que el mejor en su género. ¿Qué dirás? ¿Cuál es su género? Pues el juego de supervivencia con tintes de terror. Y tú me dirás, coño, es que tampoco hay más. Y yo te diré, pues tienes toda la razón, tampoco hay más juegos de supervivencia con toques de terror. Así que claro, este es el mejor porque también es el único. Que recientemente se anunció su segunda parte. A ver qué tal será. Bueno, ya está, ¿no? Así que hoy recomiendo los dos juegos. Son muy parecidos. Si te gustó The Forest, te va a gustar Green Hell, porque es muy parecido, pero muy parecido. Los dos son maravillas, maravillosas. Green Hell sería una especie de evolución de The Forest. Recomendadísimos. Adiós, amigos, me voy. Esto hacen los jabalís del Green Hell.